Pues ante todo, muchas gracias por asistir a la gala número 12 del Ateneo Deportivo Cordobesista 1954. Para nosotros es un honor estar nuevamente aquí. Ya son 15 años de vida en el Ateneo y me van a permitir un minuto hacer una reflexión de lo que han sido los 15 años del Ateneo, por qué se constituyó el Ateneo. Pretendemos y hemos pretendido que sea un foro de diálogo, de debate, para todos los deportes y deportistas de nuestra ciudad. Y un referente, en este caso, para motivar también a las generaciones y potenciar y fomentar la cultura del deporte entre las bases y los escolares. Bueno, pues atrás se quedan las tertulias deportivas que iniciamos en Córdoba, con muchos asistentes que están aquí también, de las primeras. También hemos realizado debates, conferencias de opinión para la ciudad, gincanas culturales para fomentar la cultura de deporte siempre en la base y dentro de los colegios, concursos de dibujo. Bueno, pues todo esto es en resumido en 15 años de vida del Ateneo y muchas cosas más, porque hemos patrocinado también con trofeo las bases y hemos pretendido siempre estar dentro de nuestras posibilidades en todo lo que se organizara y en Córdoba. No me canso de repetirlo desde mi primera rueda de prensa, que bueno, que al final no es por ser repetitivo, ¿no? Pero creo que todos somos conscientes de la situación actual y lo que necesitamos es pues, unión, fuerza más que nunca. La situación, como decía don Rafael, es muy complicada, hay matemáticas, necesitamos que, hemos sacado un lema, como sabéis, que solo para valientes, necesitamos que la ciudad sea valiente, que todos seamos valientes, la afición valiente, los que estéis aquí valientes, y lo que necesitamos es ayuda, mucha fuerza de todos y cada uno de los que pueden empujar al Córdoba y que consigamos al menos que el Arcángel sea un fortín, porque para nosotros va a ser vital. Pero estábamos comentando toda la trayectoria desde hace muchísimos años, desde el comienzo, dando cobertura y apoyando a los deportistas cordobeses, a los equipos cordobeses, como decíamos, tanto los que han llegado a lo más alto hasta todos los deportistas de base.
Lógicamente no puede ser de otra forma. Somos la televisión local de Córdoba y en Córdoba el deporte tiene un espacio muy, muy importante. Y lógicamente hemos estado ahí, hemos estado con todos los deportistas y bueno, es verdad que parece que da como más, que es más importante haber estado con deportistas que han llegado lejos dentro del mundo del deporte. Pero sinceramente, para mí es mucho más ilusionante y más importante estar con todo el mundo que se dedica y que trabaja y que comparte ilusiones en el mundo del deporte, porque son muchísimos más que los que llegan arriba. Y además, los que llegan arriba llegan porque todos los demás estamos ahí abajo. Así que yo, si de alguien me acuerdo en este momento, es fundamentalmente de todo el deporte base, que es donde realmente se nace el deporte y nace la afición por este mundo, y de todas las personas que dan de verdad día a día, fin de semana, que hay que decirlo, fin de semana, su vida para que el deporte siga formando parte importante de esta ciudad. Y bueno, cómo no decir que indiscutiblemente, bueno, pues yo recojo el premio, pero el premio de verdad es, bueno, el reconocimiento es de verdad para todo el equipo humano que está ahí en la sombra, en la parte de atrás, pero que está acompañando día a día a todos estos deportistas y que hace posible que los demás que por algún motivo no podemos ir en ese momento a ver esas grandes competiciones que todos hacen, pues después podamos disfrutar de ellas en casa. Así que yo, si me lo permite, voy a pedir que todo el equipo que está ahí en sentado, que se levante, que puedan ver todos los demás, que somos bastantes personas. Se reúne un canal completamente dedicado al Córdoba y ya tenemos por Antonio, como decíamos, todos los partidos, todos los fines de semana con los peques. Bueno, Antonio es que lleva con nosotros, yo creo, y eso, Antonio Cáceres, Paco Gutiérrez, Álvaro Dorado, que no está... deben de y Álvaro Peche, de acordarse de esos partidos, esos fines de semana de 14, 15 partidos de fútbol base, ¿verdad, Antonio? Margarita, Miralbaida, no sé dónde, nos hemos recorrido todos los campos y se han grabado muchos partidos de fútbol base, pero también de ADECOR, hemos grabado fútbol sala femenino, hemos grabado y seguimos grabando el ITEA, y hemos estado en gimnasia rítmica, en natación. Yo creo que no nos ha faltado ningún deporte. Porque este año presentamos la nueva programación, decíamos que le íbamos a dar un especial interés al deporte, ahí vamos intentándole con Nacho Serrano, los lunes a las 8:30 dentro del área. Los miércoles con María. Y los viernes los dos juntos con Antonio, y ahí presentamos. Y bueno, decíamos que cubriendo todo, desde los más pequeñitos, todo tipo de deporte, vamos poquito a poco conociendo, pues tú decías, gimnasia, petanca, todos los análisis después de los partidos del filial con Nacho los lunes, ahí vamos intentando darle la mayor difusión, como decíamos, desde la base hasta el deporte de élite. El fútbol es muy importante, sabemos que el fútbol, pues bueno, mueve muchas masas, pero Córdoba tiene muchísimos grandes deportistas en muchísimos terrenos deportivos y, por supuesto, pues... es importante que también ellos se vean ese esfuerzo reconocido y que nosotros, que al fin y al cabo pues somos esa ventana al público, estemos ahí para que puedan llegar a todo el mundo. Bueno, y que no lo duden, que yo sé que algunas veces ya, porque yo también soy deportista y algunas veces me las veo y me las deseo para que vengan mis familiares a verme, o sea, ya no digo la afición, sino los familiares, que no duden que nosotros vamos a estar ahí, que vamos a grabar todo lo que hagan, que lo vamos a emitir siempre que podamos en directo y que después lo vamos a tener para que todo el que quiera lo pueda ver en casa. Y por qué no, uno mismo, que también se aprende mucho viéndose jugar y viéndose trabajar. Y bueno, dice María Ángeles bien que lógicamente, bueno, pues son muchos deportes, no solo el fútbol, pero bueno, que también tengo que decir que nosotros llevamos 4 temporadas con el fútbol, que estamos seguros que se puede conseguir mantener esta división actual y que lo que estamos buscando ya es subir a primera otra vez, o sea que nosotros totalmente ilusionados y pa'lante, y desde luego somos de los que vamos a sumar y de los que vamos a ayudar con nuestra ilusión y nuestro esfuerzo a que eso sea así.